What's up, guys? Famoso T here with another video. And today I'm gonna show you guys how to check your tire pressure. Let's go. Llevo gallos. Aquí está el famoso T. Y les voy a enseñar a cómo chequear la presión de la llanta. Alright, so the tools you guys need is a tire pressure gauge, and that's it. Let's get to it. Okay, so on this wheel, it says never inflate beyond 40 PSI, if you guys can see right there. And the minimum for this car is 35 PSI. I mean, 30 PSI. So basically, the way to find that is either in your owner's manual or on the side of your door. All right, so once you guys know the right pressure, you guys are gonna wanna take the cap off. All right, so what you guys are gonna do now is just put the tire gauge in the tire and just push it in. Okay, now that we got our measure, as you guys can see right there, it's 35 PSI. It's good, it's not too low, it's not too high, it's right in the middle. So we're good. Okay, lo que van a ocupar es un medidor de presión. Y en la manera de controlar cuánto presión ocupa su llanta es en la llanta misma. Entonces aquí dice que ocupo lo máximo es 40. Entonces en este carro lo mínimo tiene que ser 30 a 35, y eso lo puede chequear en el lado de la puerta del chofer, o si no puede chequear en el manual del carro. Ok, ya que tenemos la presión, entonces vamos a ver y vamos a meter el medidor y nomás lo vamos a puchar. Ok, ahí pueden ver que ya salió. Aquí pueden ver que está a 35. No está tan bajo ni está tan alto, entonces es un buen presión ahí. Ok, y así es como se hace. Ok, gracias por ver el video. Y ponen su trucha para el otro video. Vamos. Una cervecita, escuchando rolitas, y un niñito prendí pa' perderme unas horitas. Siento bien arriba.